Abrimos el curso, yo creo que de la mejor manera, con la conferencia de Mar Borovia, que es jefa de pintura antigua del Museo Thyssen-Bornemisza y es la comisaria de la exposición Caravaggio y los pintores del norte. La exposición tendrán la ocasión de verla esta tarde, en las dos tardes, saben que tenemos organizadas las visitas para ver la colección de pintura barroca del museo y poder ver la exposición temporal también. Entonces les dejo con Mar Borovia. Gracias, Mar. Buenos días y creo que tengo que empezar pues dando las gracias tanto a los miembros de la UNED como al Departamento de Didáctica del Museo por haberme invitado a participar en este curso para explicarles pues la exposición que tenemos en el museo y que estará a lo largo de todo este verano, que abrimos el 20 de junio y que cerraremos el 18 de septiembre. La ponencia la he organizado como si fuera casi una visita a la exposición, pero también me gustaría a lo largo de esta charla pues contarle una serie de cosas que normalmente no se cuentan, es decir, cómo elegimos el tema, cómo se ha organizado la exposición, qué dificultades hemos tenido, porque muchas veces pues toda esa historia que es una trastienda pues no se conoce y yo creo que también es importante porque revela detalles de esa exposición que ustedes podrán ver, creo que es el que está programada para el viernes. Contarles, bueno, que es un proyecto de largo recorrido, Caravaggio y los pintores del norte. Empezamos a trabajar en él hace casi 4 años y la verdad es que cuando empezamos no sabíamos muy bien si íbamos a poder con el proyecto o no íbamos a poder. ¿Cuál era la principal dificultad? Pues la principal dificultad era Caravaggio. Caravaggio lo queríamos en el título y también para poderlo titular Caravaggio pues necesitábamos un mínimo de pinturas que avalaran ese título. Antes de empezar pues con todo lo que es la política de préstamos, el hacer una lista de por dónde nos estamos moviendo, pues es verdad que hicimos una serie de sondeos en determinados museos a ver quién nos podía o no nos podía dejar obra, porque para nosotros desde luego era esencial. La idea de Caravaggio y los pintores del norte es una idea que está contenida en la colección permanente del museo. Nosotros tenemos una colección que no es muy extensa, es una colección internacional donde es verdad que no hay mucha pintura española, pero eso lo completa fenomenal el Museo del Prado, pero tenemos muchas otras representaciones de escuelas y entre esas escuelas pues yo creo que hay una que destaca sobre todas, que es la escuela holandesa, de la que no hay prácticamente nada en museos españoles. Y concretamente en esa escuela holandesa había una serie de pinturas que estaban relacionadas con Caravaggio. Es verdad que de Caravaggio tenemos una obra completamente excepcional de esos años romanos, que está fechada en 1608, pintada para el Cardenal del Monte, y que era un buen punto de partida. Pero también, dando una vuelta por las salas, pues vimos que había una serie de pintores que están trabajando en Roma, que conocen el arte de Caravaggio y que lo llevan a sus países de origen, como era el caso, por ejemplo, de muchos pintores que al público español la verdad es que no les suena de nada, porque cuando los días previos a la inauguración de la exposición, que pasaba pues bueno, pues prensa para interesarse por el proyecto, pues los nombres la verdad muchos les sonaban casi a chino. Es verdad que tenemos obra, por ejemplo, de Terbruggen, que va a ser pues uno de los grandes difusores, además obra buena, de Hohnstorf, de Valentín de Boulogne y de Matthias Stomp. Con esto pues pensamos que podía ser un buen proyecto.
Miramos también alrededor a ver qué es lo que había pasado con Caravaggio en los últimos años, qué es lo que se había hecho en España sobre todo y qué era lo que nosotros podíamos ofrecer. Nos encontramos, bueno, pues yo creo que recordarán todos ustedes una gran exposición monográfica que hubo de Caravaggio en el Museo del Prado, que se celebró en 1999-2000, que tuvo dos sedes, una fue el Museo del Prado y otra el Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde se organizó en torno a 19 Caravaggios completamente excepcionales. Y después, en el 2005, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el MANAC, se organizó otra exposición que titularon Caravaggio y la pintura realista europea. Aquí el punto de vista que se ofrecía de Caravaggio era muy variado en cuanto a todo ese mundo de influencias, porque estaba presente la figura de Caravaggio, pero también estaban presentes obras de otros muchos artistas, entre ellos pues italianos, sobre todo italianos y españoles. Y cuando revisé el catálogo, pues vi que, por ejemplo, la referencia que había a ese mundo del norte eran solamente dos pinturas de Hohenstorff. Bueno, pues todo esto, con todos estos datos, pues nos lanzamos a hacer la exposición, una exposición que es verdad que en los primeros años, cuando va recibiendo pues un poco las contestaciones, todo lo que ha sido el préstamo, los Caravaggios ha sido durísimo, porque bueno, pues nadie te deja un Caravaggio y bueno, pues hemos tenido que trabajar la verdad muy muy a fondo para poder reunir las 12 obras que tenemos en la exposición, que son dos obras por otro lado completamente excepcionales. Tres de ellas nunca habían pasado además por España, no habían formado parte ni de la exposición que organiza el Museo del Prado ni de la exposición que se había organizado en Barcelona. Propusimos también para esta exposición un arco cronológico bastante reducido si lo comparamos con otros periodos o con otras exposiciones que hemos trabajado. Es decir, desde 1600 hasta 1630, que es más o menos pues los últimos años de producción del caravaggismo en Nápoles. ¿Objetivos? Pues el objetivo, muy sencillo, el objetivo simplemente era mostrar esa huella de Caravaggio, la huella que dejó en estos artistas del norte, sobre todo holandeses, flamencos y franceses. Tenemos solamente la representación de un alemán, pero también lo que queríamos era registrar la diversidad de respuestas que todos ellos dieron al lenguaje de Caravaggio. El resultado es la exposición que tenemos, donde hemos conseguido reunir 54 obras. Otro problema era cómo presentábamos la exposición. Es decir, tú tienes los cuadros, pero tú tienes que organizar un itinerario pues que sea coherente o bien cronológico, pero que la gente hasta cierto punto pueda entender las ideas que tú estás barajando en ese proyecto. Al final, pues optamos, había varias propuestas, pero consideramos que la más clara y la mejor era dedicar las primeras salas a Caravaggio, a las pinturas que precisamente ejecuta en su periodo romano. Y a partir de ese momento empezar a organizar el resto de las salas con la pintura de los seguidores. Es el caso, por ejemplo, si las tres primeras salas, en la sala 3 ya aparecen los primeros seguidores y admiradores que Caravaggio va a tener en Roma, que no es nada más y nada menos que Rubens, por un lado, y Elsheimer, por otro. Hay una sala muy especial que rompe, yo creo que bastante, todo este recorrido, que es la sala 4, es una sala que está además pintada de gris y donde lo que queríamos destacar era el papel que los patrocinadores que tuvieron estos pintores del norte jugaron también en la difusión del caravaggismo. Es decir, es una sala que está sobre todo dedicada a dos hermanos, que son los hermanos Giustiniani, Benedetto, que fue cardenal, y Vincenzo, que fue un gran humanista, y que en su palacio
fueron grandes coleccionistas no solamente de antigüedades, sino de pinturas, pero su palacio se utilizaba para muchas cosas y entre ellas servía de alojamiento a pintores, sobre todo venidos del norte, pintores a lo mejor como Hohnstor, como fue Renier o como fue David de Jaén. En su colección, los hermanos Giustiniani llegaron a atesorar hasta 14 caravallos. Y en esta misma sala se ha hecho un montaje del cual, cuando vaya pasando las ilustraciones, pues hablaremos un poco, porque recoge como dos ámbitos distintos de lo que es el patrocinio en la pintura. Es decir, por un lado vamos a tener todas esas pinturas que están destinadas y que encargan las grandes familias para sus palacios, pero luego tampoco tenemos que olvidar que otro de los grandes mecenas en ese momento era la Iglesia. Entonces, en esa sala 4, en una esquinita, hemos montado con dos pinturas excepcionales, porque es la primera vez, además, que salen de Roma, proceden de San Pietro y Montorio. San Pietro y Montorio es un recinto que está vinculado a la embajada de España, y en una de las iglesias, que se llama la Iglesia de la Piedad, pues fue patrocinada la decoración por un español que se llamó Pietro Cusida. Y Pietro Cusida eligió para la decoración de esa capilla a dos pintores procedentes del norte, a Baburen y a David de Jaén. Esto lo que hace es, bueno, pues que en esa sala 4 ustedes se van a encontrar un sarcófago por la relación precisamente con el mundo de las antigüedades, y luego hemos procurado pues diferenciar un poco esos dos ámbitos. El resto de las salas ya están como más localizados. Hemos reunido pues lo que es el Foco de Utrecht, que el Foco de Utrecht, la Escuela de Utrecht, es el más activo en cuanto a la difusión del caravallismo en Holanda. Sus pintores, los tres más importantes, que son Terbruggen, Baburen y Hohnstor, viajan muy pronto a Roma. Cogen esos modelos, como pinta Caravaggio, cogen ese lenguaje, pero también cogen muchísimas otras cosas. El cuadro de devoción lo cambian, lo revitalizan, y ese lenguaje lo llevan a Utrecht. Y desde allí, pues esa forma de pintar de Caravaggio se difunde por todo lo que es el mundo holandés. La siguiente sala la hemos dedicado a la Escuela Flamenca, que es también otro punto importante. Lo que pasa es que los artistas franceses, no la sala flamenca, es escuela francesa, los artistas franceses tienen todos ellos un punto clasicista, pero hay obras muy importantes de Vignon, de Huet, de Tournier o de Valentín de Boulogne. Y ya decidimos terminar el recorrido pues con una última sala que está dedicada precisamente a esos últimos años de Caravaggio en el sur de Italia, que es, bueno, pues es prácticamente una huida. Y aquí se recogen, pues casi todos son pintores de origen flamenco, porque son, bueno, pues Finson, Stom y Stomer. Y decidimos que no podíamos acabar de otra manera, nada más que con una obra extraordinaria de Caravaggio, que es precisamente la última obra que pintó, esta fechada en 1610, y es el Martirio de Santa Úrsula. Pues, ¿qué contarles de, por ejemplo, de Caravaggio? Caravaggio nace en Milán en 1571. Los padres eran oriundos de Caravaggio, que es de donde él toma el nombre, y el padre trabajaba como administrador de la familia Sforza, que será una familia importante dentro de la vida del pintor. Con 13 años se va a formar a Milán, en el taller de Simone Pertecciano, donde está hasta 1592. Ha aparecido no hace muchos años un documento donde se indica que recoge sus cosas, las vende y que parte a Roma. Pero también es verdad que la primera fuente documental que nos habla de la presencia de Caravaggio en Roma es de 1596. En Roma, una vez que llega,
entra en el taller de Lorenzo Carli, es apoyado por esa familia Sforza para la que trabajaba su padre y entra en el taller de un pintor de bastante fama en ese momento que se llama Caballero d'Arpino y entra precisamente por la facilidad que tiene para pintar flores y frutas. Caravaggio conoce en un momento determinado conoce a un personaje crucial en su vida, que va a ser el cardenal Francesco del Monte. Se convierte en su protector, le lleva al Palacio Madama, donde va a estar 4 años, y para el que pinta una serie de cuadros de estanza, pero también Francesco María del Monte. Lo que le busca Caravaggio son encargos fuera, y entre ellos un encargo esencial, que es la capilla Contarelli en San Luis de los Franceses, que es la primera gran obra pública de Caravaggio. Es una obra, está in situ, quien vaya a Roma yo me imagino que conocerá esta capilla que está muy cerca de la Piazza Navona. Los cuadros siguen donde los pintó Caravaggio y son dos, la vocación de San Mateo y el martirio de San Mateo. Estos cuadros suponen una auténtica revolución en Roma, por el lenguaje que importan, por la forma que tiene de contar las historias, por la plasticidad, por la valentía que tiene al incorporar determinados tipos, en fin, es todo un revulsivo y a partir de ese momento pues Caravaggio triunfa en Roma, le empiezan a llover los encargos, trabaja por un lado para iglesias, como es por ejemplo la Chiesa Nuova o Santa María del Popolo, pero también trabaja para esas grandes familias, para lo que hemos denominado cuadros de estanza, y para estas familias hace unos cuadros que también suponen una novedad. Estos cuadros pues son o bien cuadros de escenas religiosas o bien de escenas de género. Tienen un fuerte impacto en todas las personas que lo ven, utiliza muy pocas figuras, son de medio cuerpo, los fondos son muy, muy abocetados, no se sabe muy bien dónde coloca la historia y es muchas veces lo que nosotros denominamos cuadros de caballete. Entre ellos, pues bueno, pues está la familia Costa, casi todos, muchos de ellos desde luego eran banqueros o estaban relacionados con la iglesia. Por ejemplo, para Octavio Costa pinta la Judith di Olofernes que tenemos, que está en la Barberini, y también, por ejemplo, el San Juan Bautista del Museo Atkins que tenemos en la exposición. Para la familia, pues Mattei, la Cena de Maús que está en Londres o el Prendimiento de Cristo, son todo obras que van a tener un fuerte impacto no solamente en la sociedad romana, sino también en los pintores, porque los van a tomar de modelos para muchísimas de sus obras. Pues, por ejemplo, para los Giustiniani, la Incredulidad de Santo Tomás que está en Potsdam o la Coronación de Espinas. A mí a lo largo de los días que llevamos de exposición, pues muchas veces, en vez de hablarme de las pinturas, pues me hablan de Caravaggio, es como de la vida de Caravaggio, que cómo era este señor. Y dices, bueno, sí, si todos nos han llegado una serie de información de que era un hombre temperamental, que era un hombre bronco, que era amigo de los excesos de todo tipo, temerario, que era violento y que había tenido a lo largo de su vida enfrentamientos, o sea, no era un espíritu lo que se dice tranquilo. Tuvo, parece ser, bueno, pues un altercado con un guardia de Sant'Angelo, con un pintor que está representado en la colección del museo, que fue Tommaso Salini, y al final pues esto culminó con el asesinato. No se sabe muy bien el motivo de Tommasoni, que esto le obligó pues a huir de Roma, porque estuvo se le aplicó la pena de muerte y tuvo que huir de Roma en 1606. ¿Qué es lo que incorpora Caravaggio? Bueno, pues Caravaggio rompe absolutamente todos los patrones, la forma de pintar que hasta ese momento se tienen, y abre la pintura hacia nuevas vías. ¿Cómo la abre?
Pues a través de una luz, de la luz crea unos fuertes claroscuros, pero también estos claroscuros son muy importantes porque se va a valer de ellos para contar la historia. La historia también cuando la narración que llevan estos cuadros es una narración siempre bastante, bastante original. Introduce el mundo de las emociones, no solamente ese lenguaje, ese formal de la vuelta al realismo o cómo utiliza la luz. En los cuadros de Caravaggio hay bastante más, hay un lenguaje de expresiones, pero tienen la capacidad, que yo creo que es también parte del atractivo que nosotros sentimos por este artista, tiene la capacidad de conmovernos con las cosas que pinta y cómo las pinta. La difusión de su obra, pues si pensamos que es un pintor solo, que no tiene detrás prácticamente apoyos de difusión, pues yo creo que el tema es todavía más sorprendente, porque ¿cómo se difunde su obra? Pues a través de quien la conoce y a través de quien la ve. ¿Cómo? Pues de esos cuadros que pinta en las iglesias son iglesias públicas, puede entrar cualquiera, cualquiera puede verlas, y luego también a través de esos cuadros que pinta para los palacios, pero esos palacios es verdad que son más reducidos en cuanto al número de visitas, pero allí vive un grupo importante que son todos esos pintores que vienen de distintas partes de fuera de Roma, que también van a ser grandes difusores de toda ese arte o de esa nueva forma de pintar de Caravaggio. Bueno, aun con todo esto, Caravaggio no le gustaba a todo el mundo, tuvo sus detractores. ¿Qué era lo que le decían? Bueno, pues que pintaba la realidad porque no sabía inventar, que componía mal y, por supuesto, que utilizaba unos modelos que eran completamente indignos de las pinturas porque eran personajes cogidos de las calles, personajes completamente reales. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues que al utilizar pues estos personajes que pululaban por las callejuelas de Roma, lo que hizo fue llevar lo contemporáneo a la ficción y al final pues terminar por hacer real lo que era histórico. Hay un juego de si yo cojo a un apóstol y ese apóstol no es un apóstol idealizado, puede ser una persona que yo me encuentro en una esquina, cojo, la meto en un cuadro, pues yo creo que la lectura que tiene la persona que ve ese cuadro es bastante, bastante distinta. En el ámbito ya un poco de los pintores del norte, bueno, pues ¿por qué viajaban a Roma? El viaje a Roma era como el final de la formación de casi todos los artistas, es decir, no solamente los artistas del norte, sino artistas españoles que podían viajar o artistas de otros lugares. Tenían su formación en su lugar de origen y era, bueno, pues como el máster, se iban a Roma. ¿Y en Roma qué era lo que pasaba? Bueno, pues por un lado estudiaban la antigüedad clásica, que era esencial. Estudiaban el arte del Renacimiento, sobre todo pues a Rafael y a Miguel Ángel. Pero también Roma en ese momento era la vanguardia de las artes. Veían qué era lo que se estaba haciendo. Y eso pues era interesante, tanto en su formación como en la formación de su estilo. Y también Roma, ¿qué pasaba? Pues que les ofrecía oportunidades, es decir, si un artista de los que venía de fuera conseguía grandes encargos o de las familias más poderosas o bien de la Iglesia, todo eso jugaba en su favor a la hora de regresar a sus países de origen. En el caso del norte también se da otro factor interesante y es que uno de sus teóricos, que fue Karen van Maarden, en 1603 escribió unas Vidas de Artistas. Y allí ya consideraba a la gente, consideraba a la pintura de Caravaggio una pintura agradable y hermosa para ser seguida, con lo cual también estas palabras pues podían animar a todos aquellos artistas jóvenes a acercarse a Roma para poder ver qué es lo que se estaba haciendo allí. En Roma
En el arco cronológico que hemos cogido, 1600-1630, se calcula que había cerca de unos 2.000 artistas extranjeros, que es un buen número, y de los cuales unos 600-700 procedían de escuelas del norte. ¿Qué es lo que les atrajo a estos pintores de esta exposición del arte de Caravaggio? Pues yo creo que lo primero es evidente cuando hablamos del norte, el realismo. Todos sabemos cómo pintaba, que el realismo es una de las características de las escuelas tanto holandesa como de la escuela flamenca. Por ejemplo, si nos vamos al 15, todos tenemos modelos en la cabeza de cómo pintaba Van Eyck, de cómo pintaba o de cómo podía pintar Van der Weyden, con lo cual era un elemento que no les era, extraño. Y es curioso porque, sobre todo en la parte flamenca y en la parte del norte, hay muchos cuadros que se han seleccionado en la exposición, que son cuadros religiosos, pero que por determinados motivos se usan mesas y se usan, y en esas mesas se ponen objetos. El realismo con el que están plasmados todos esos objetos nos habla, yo creo que automáticamente, de ese arte y de esa tradición que siempre se ha producido en el norte de Europa. Luego se unía, Caravaggio pintaba a lo que se ha llamado ad vivum, es decir, que pintaba con muy pocos dibujos y con muy pocos estudios. Con lo cual, ¿esto qué hacía? Bueno, pues que tú te podías enfrentar al cuadro sin haber pasado, por ejemplo, por una academia. Tú te fijabas en cómo estaban dadas las luces, en cómo estaba dado el color, y tú podías, por lo menos, reproducir o pintar, o pintar más o menos esos cuadros. Y luego, otro factor que yo creo que tampoco hay que olvidar, Caravaggio tiene un gran éxito. Si este señor tiene un gran éxito, yo también quiero tenerlo, le sigo para ver si a mí me sale igual de bien y yo también puedo vender cuadros. Dicho esto, pues vamos a empezar. Yo no sé si se puede apagar un poco la luz porque es que no se ve nada. Se puede bajar un poco. ¿La luz se puede bajar un poquito? ¿Sí? Bueno, la verdad, en el ordenador se ve bastante bien. Vamos a empezar, bueno, pues este recorrido por la exposición. Como he dicho, hemos dedicado las tres primeras salas a Caravaggio y hemos procurado más o menos seguir un itinerario cronológico. Solamente son cinco pinturas. Otra cosa, por ejemplo, en relación al montaje. Estas tres primeras salas tienen muy pocos cuadros. Son las obras. Estos cuadros, porque son los dos de formato bastante pequeño, pero sí es la pintura de Caravaggio igual es de formato medio o grande, porque solamente tenemos uno que se sale un poco de lo habitual, que es el retrato de San Juan Bautista, pues hemos instalado por muro un cuadro. Y lo que es increíble es que no se necesita nada más de la fuerza que pueden tener los cuadros. Yo creo que van a tener ustedes ocasión de verlo, es que no se necesita nada más. Y luego yo creo que también a la hora de visitar, de poderlo contemplar, pues te concentras muchísimo más si solamente tienes una pieza. Luego, pues por ejemplo, el tema del color. Esto ha sido, la verdad, bastante curioso y bastante gracioso, porque claro, bueno, pues cuando nos enfrentamos pues, a una exposición, a un proyecto expositivo, tienes que valorar muchas cosas. O sea, no solamente es los cuadros con esa lista para poder organizar la exposición, sino también una parte importantísima es la instalación, es decir, cómo presentas al público esas pinturas. Lo de los colores se le da, la verdad, en esta casa muchísimas vueltas. Pero con Caravaggio ha pasado una cosa curiosísima.
Y era que cuando preguntamos, y bueno, ¿en qué color pintamos Caravaggio? ¿Y en qué color pintamos Caravaggio? Yo recuerdo, bueno, pues a mí se me venía el rojo a la cabeza siempre, no sé por qué. Pero lo peor no ha sido eso, lo peor ha sido que hablabas con el diseñador y decías, oye, Andrés, ¿cómo ves esto? ¡Rojo! Bueno, vale, bien, vale, pues rojo. Hablamos también, por supuesto, quien también tiene que decir sobre este respecto es quien lleva toda la batuta del proyecto, que es el comisario, que en este caso ha sido un holandés, yo creo que ha sido una persona completamente esencial para el éxito de la exposición, porque es un holandés que conoce muy bien, trabaja muy bien el 17 holandés, que es su edad de oro, pero que vive en Florencia, con lo cual yo creo que es pues una de esas personas donde se da ese cruce tan estupendo de influencias. Y hablando con él, decía, bueno, ¿y Caravaggio cómo pintamos? Yo sin decir nada, no decía nada. Dice, pues yo creo que es rojo. Entonces, al final dices, pero bueno, ¿qué es lo que tiene el nombre de Caravaggio que a tres personas, sin haberlo comentado, a las tres nos llevaba al color rojo? Probamos el rojo porque el rojo es un color muy difícil. O sea, bueno, es como todo. Yo muchas veces cuando me hablan, dicen, ¿por qué has pintado este color? Dicen, pues mira, no sé. O sea, los colores son todos bonitos. O sea, no podemos pintar en verde, en azul. El problema siempre es el tono que tú tienes que aplicar a ese color. Ese es el problema. Claro, dices, rojo, sí, pero ¿qué rojo? Bueno, hicimos pruebas. Yo no sé si hemos hecho, ha sido una de las exposiciones en las que hemos hecho más pruebas del color rojo de las que yo llevo aquí en el museo, llevo unas cuantas. Y vamos, y dicen, bueno, pues este, pues lo otro, vale, bien, dejamos, bueno, pues vale, parece que vamos todos a rojo, lo dejamos en rojo, encontramos el color. Claro, luego decía, pero todo en rojo, pues a lo mejor va a ser muy cansado, bueno, pues sí, pues vamos a ver, como tenemos secciones, vamos a ver también cómo podemos jugar con esos elementos y conducir también, si se quiere, al visitante. Se decidió que había que romper esa sala que he comentado que estaba dedicada al coleccionismo. Se rompió con un gris que a mí me parece de lo más soso, pero a todo el mundo le gusta. Bueno, vale, pues gris, que es pues un color bastante, bastante tranquilo. Y claro, llegamos a los seguidores. Y los seguidores, pues bueno, pues los seguidores hay que hacerlos todos, pues hay que distinguir. Si Caravaggio, las salas donde hemos puesto rojo, están, la gente va a encontrar, los visitantes, pinturas de Caravaggio, pues vamos a buscar otro tipo de color. Y al final optamos por una especie de beige, que la verdad, amarillo, paja, que no queda nada mal, sobre todo con los pintores franceses y también con la Escuela de Utrecht, porque todos los cuadros tienen muchísimas tierras. Entonces, yo creo que es un color que al final te potencia muchísimo las pinturas. Y al final, pues también iban a ir la parte dedicada a Nápoles, iba a ir también en amarillo, pero al final hubo ahí pues un cambio que yo creo que si acertamos. No porque tuviéramos la obra de Caravaggio, que la obra de Caravaggio, la última obra de Caravaggio, siempre habíamos pensado pues dejarla como el apéndice final de la exposición y darla un tratamiento muy especial. Y al final decidimos, dice, pues va a quedar igual por el tipo de pintura mejor el rojo. Y eso pues ha sido un poco la historia de cómo hemos seleccionado, también basándonos un poco en los colores, bueno, pues para romper el itinerario, llamar la atención del espectador y decir, oye, que aquí empieza otra cosa, que aquí se está viendo Caravaggios, pero que a partir en esta sala que te la encuentras de otra manera, te vas a encontrar otra cosa. El primer cuadro que dentro de todo el recorrido de la exposición, el cuadro más que pinta Caravaggio más joven es este muchacho pelando fruta. Viene de la colección real británica y posiblemente sea uno de esos cuadros que Caravaggio pintó cuando llegó a Roma,
que intentaba pues abrirse camino y que iban destinados al comercio del arte. Se conocen 10 versiones, no todas ellas evidentemente son de Caravaggio, solamente se consideran 4, y entre esas 4 precisamente este de la colección real británica se considera que es el prototipo, y se considera que es el prototipo, esto aquí se ve muy mal, pero cuando vayan ustedes a ver la exposición, yo creo que se va a ver bastante bien. En esta parte de aquí hay un pentimenti. ¿Qué es esto del pentimenti? Bueno, pues es un arrepentimiento que cuando el pintor elabora su pintura, pues que no le gusta y que tapa, pues ya saben que el óleo es opaco, que se puede tapar, y bueno, pues lo tapa porque no le gusta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que todos los materiales, al cabo de los años, pues también se desgastan. Y muchas veces en la pintura lo que pasa, pues que determinadas capas de pintura se vuelven más transparentes. Y por eso podemos ver muchas veces, sin gran dificultad, qué es lo que está pasando en esas capas más inferiores. Y es el caso, pues, de lo que ha pasado a este muchacho pelando fruta. Comentarles que ha habido todo un debate sobre la fruta que está pelando, porque yo creo que no hay cuadro de Caravaggio donde no haya un gran debate por cualquier detalle que pueda aparecer ahí. Hay quien dice que es una bergamota, hay quien dice que es un albaricoque, hay quien dice que es un limero, y por supuesto todas esas frutas tienen una conexión simbólica. Lo que sí es verdad que estas primeras pinturas nos llevan pues a la pintura lombarda, a esa pintura de aprendizaje en el taller de Pertesano, donde estuvo Caravaggio con 13 años iniciándose en la pintura. Otra cosa que les quiero comentar es la evolución tremenda de Caravaggio. Tiene una evolución rapidísima. Si ese primer cuadro está fechado hacia 1593, este está fechado hacia 1594-95. El salto que hay entre la primera pintura y esta, yo creo que es completamente evidente. Es una pintura, además, de un fuerte impacto visual, muy plástica, donde ya empezamos a ver pues ese Caravaggio que vamos a encontrar, sobre todo, espléndido en la Capilla Contarelli. El tema es un tema nuevo y es un tema aparentemente intrascendente, porque es el de un muchacho, aquí no se ve, en la pintura se ve, pues que ha estado revolviendo en un florero, ha salido un lagarto y le ha mordido. La expresión, el gesto del muchacho, el tipo de muchacho, la figura de medio cuerpo, el cómo tiene, cómo le ha vestido con esa camisa o esa túnica que deja ver parte del hombro, cómo le ha colocado un detalle frívolo también, que es esa flor que lleva, por ejemplo, en el cabello, la boca entreabierta, la boca carnosa, el tipo de cabello que utiliza en todos sus muchachos, que son morenos, de pelo rizado, de un pelo muy fuerte, bueno, pues supone también toda una revolución. De esta pintura se conocen dos versiones, esta que presentamos aquí, que es de la Longhi, y la otra versión, ay Dios, ahora no me acuerdo dónde está, yo creo que en la National Gallery de Londres. Y luego llamarles la atención sobre un detalle, a ver, que es el florero. Ese florero, cuando lo vean en vivo, les va a llevar al mundo, desde luego, a ese mundo realista que hemos estado hablando del norte. Es un florero de cristal, con un estudio de luz, con un estudio de reflejos, que tiene una gran tradición pues en la pintura del 15. Por ejemplo, detalles de este tipo, porque no solamente en este cuadro, hay otros más de Caravaggio donde se puede ver, bueno, pues que él es motivo de inspiración, pero él también coge cosas de fuera
que reelabora. Yo recuerdo pues que hablando un día con el comisario me decía, dice, oye, dice, a lo mejor deberíamos de plantearnos hacer una exposición al revés. Digo, ¿cómo al revés? Y me dice, sí, dice, aquí hemos hecho lo que influye Caravaggio, o sea, el arte de Caravaggio, como lo recogen los pintores del norte, dice, pero es que a lo mejor deberíamos de hacer lo que coge Caravaggio de otros pintores. Y es verdad. O sea, lo mismo que a él se fijan en él, se fijan en qué está haciendo, él también se fija en lo que tiene alrededor. No lo copia, porque aquí nadie copia. Miran, miran y reelaboran. Y es, por ejemplo, bueno, pues lo que podemos deducir de ese jarroncillo que tenemos ahí a la derecha. Esta es la primera pintura que Caravaggio realiza para el Cardenal del Monte. Se ha cogido un poco también de imagen de la exposición, procede del Metropolitan de Nueva York. Es una pintura que ha costado bastante que nos la dejaran, pero consideramos que era pues esencial. Ya vemos, bueno, pues cómo Caravaggio empieza pues a autorretratarse. Pues, el caso se ha identificado con esa figura que asoma ahí detrás. Y bueno, las lecturas que se hacen de este grupo de muchachos tocando música, que perfectamente podía ser una velada en la casa, en el Palacio del Cardenal del Monte, porque era un hombre, desde luego, muy culto, al que le gustaba la música, le gustaba la literatura, pues evidentemente hay una relación entre la música, el amor y el vino. Y el vino a través, por ejemplo, de esta figura de Cupido que tiene aquí lleva unas uvas. La Buenaventura es otro de esos temas nuevos que van a tener una gran repercusión. También tiene dos versiones. Esta es versión procede de los museos capitolinos. Se instaló porque no pudimos hacerlo de otra manera. El mismo día que inauguramos, un poquito antes de la rueda de prensa, porque venía de Japón, la obra tuvo que pasar por Roma para ver si de Japón venía en condiciones, en fin, bueno, de esas cosas que pasan de vez en cuando se organizan exposiciones. Llegó aquí un domingo y bueno, pues la colgamos a última hora de ese día de la inauguración. Y bueno, pues la verdad es, por una parte estábamos todos bastante, bastante preocupados porque era la primera vez que nos pasaba, pero luego pues son de estas cosas que es que yo creo que si las planteas no te salen tan bien, porque fue todo un acontecimiento para los medios de comunicación que vieron, bueno, pues como la última obra que se incorporaba a la exposición, pues la podían colgar, cómo se medía, cómo se subía, cómo venían hechos los informes. Y la verdad es que fue, luego lo hemos pensado, yo creo que si lo pensamos como parte de una estrategia, o sea, no nos sale, pero la verdad que estábamos pues todos un poco preocupados, pero bueno, pues luego la verdad es que todo el montaje pues nos benefició muchísimo de cara a la difusión de la exposición. Y aquí, pues, por ejemplo, contarles sobre el tema, son dos figuras también un poquito más de medio cuerpo, con ese fondo neutro que no nos dice nada. Y donde la gitana, pues lo que está embaucando es a lo que nosotros denominaríamos un pardillo. De esto hay muchísimas escenas a lo largo de la exposición. Parece ser que era gente que llegaba a Roma de fuera de los alrededores o de otras ciudades, eran gente joven, muchos venían para incorporarse a las milicias. El caso es que la gitana aprovecha el embaucamiento de leerle la mano mientras que le está quitando el anillo, le está robando. Es un cuadro que va a tener también muchísima repercusión. Concretamente para el tema, porque es un tema nuevo, se ha hablado también de la literatura. Pues parece ser que en ese momento en Roma
pues había una novela cuya protagonista era una gitana. Y luego también a mí me recordaron, dice, mira, es un tema también bastante popular en la Edad de Oro, dice, acuérdate de la gitanilla de las novelas ejemplares de Cervantes. O sea, es verdad que sí era un tema que en la literatura en un momento determinado se trató, y en el momento que Caravaggio se enfrenta a estos temas y que los ejecuta, bueno, pues puede que tuviera presente también ese ambiente literario, que estoy seguro que era otra de las grandes piezas de conversación en ese Palacio Madama del Cardenal del Monte. Bueno, esto no se ve nada. Son pues fotos de la instalación. Ya en la segunda sala tenemos esta obra, que es pues de las pocas obras de Caravaggio hay en España. Se trata de David y Goliat, de la colección del Museo del Prado. Y ya vemos, pues aquí yo creo que lo que más nos interesa es la volumetría, la forma en cómo trata todo el personaje. También pues esa contraposición que hay, por ejemplo, de las dimensiones. Por ejemplo, fíjense ustedes la mano comparada con el pie, que nos da un poco, pues bueno, pues esa escala del gigante. La Santa Catalina Nuestra es una obra completamente excepcional. Está trazada a través de diagonales. Y luego un detalle que a mí me parece interesante, por ejemplo, de esos detalles de Caravaggio que todos vinculamos al rojo, por ejemplo, la espada. En la espada hay un juego en la parte de abajo, miren, aquí tenemos un cojín rojo, un cojín de Damasco. Bueno, pues la forma que tiene de aludir a lo mejor ese martirio de la santa, que aquí la verdad no resulta cruel, resulta bastante ligero. Y es que esa espada, justo en la punta y en la parte final, recibe el reflejo de ese cojín y nos puede producir la sensación de sangre. Es, bueno, pues de esos detalles que solamente a Caravaggio se le pueden ocurrir. El sacrificio de Isaac, que es también la primera vez que viene a España, es una obra excepcional que nos han prestado la Galería de los Uffizi, y donde vuelve a dar una vuelta más a la forma de componer. ¿Cómo en este caso? Pues con la figura de Isaac. La figura de Isaac que tenemos aquí no acepta, como en otros cuadros que nosotros hemos visto, su destino. Es decir, se revela, se mueve, chilla porque no quiere que le degollen. También fíjense ustedes la tensión que se produce entre la mano del ángel, que es la mano que va a parar el cuchillo del padre, y la intensidad, por ejemplo, de las miradas. Y dos cosas más importantes de esta pintura. Por un lado, la idealización que concede al ángel y que nos habla de una naturaleza divina, y el realismo que concede precisamente a esa otra figura. Y otro dato importante de esas relaciones es el paisaje. El paisaje que en esta obra utiliza Caravaggio es un paisaje que está relacionado con las escuelas del norte, con los paisajes que pinta Tiziano, sobre todo de la escuela veneciana, tanto la estructura como los colores. Es decir, lo había estudiado, él también lo trabaja, no lo copia, lo aplica, pero se puede ver ese mundo de influencias. Del Nelson Atkins nos viene este San Juan Bautista, que va a tener una influencia muy grande en las obras posteriores, sobre todo por la monumentalidad y por la forma en que lo coloca. Es la expresión que concede al personaje, a mí me parece algo maravilloso, porque consigue representar a un adolescente guapo, enfadado y enfurruñado, de cómo tiene la expresión, cómo tiene la mirada, cómo tiene el rostro. Esto es un detalle, porque cuando no, vamos, yo, a mí me parece que no se van a poder acercar, pero yo se lo cuento y yo espero que me crean. Cuando abrimos, bueno, pues cuando llegan las pinturas, vienen en cajas.
vienen en cajas y hay que hacerlas, pues un informe de condición, de bueno, pues si ha sufrido cualquier tipo de percance o de daño a lo largo del viaje, ¿no? Y claro, se las mira con muchísimo detalle. Entonces, claro, ese detalle muchas veces no solamente te da para ver si hay un rasguño, hay cualquier daño, pero también te da para cuestiones de técnica. Entonces, cuando nos acercamos al pie, pues nos encontramos en cómo ha pintado la uña Caravaggio, con una totalmente magistral. Es decir, lo que hace es, esto es del San Juan Bautista este que tenemos. Pinta todo el dedo, o sea, todo el dedo, y lo que hace es, encima de ese dedo, le mete 4 brochazos y hace la uña. Yo no, a mí me parece que no van a poder, igual se puede ver porque tienes una obra que tiene un cordón, pero la cuestión de la maestría en cómo saca las calidades, cómo consigue sacar, bueno, pues hasta esa suciedad que se mete entre las uñas a través de 3 pinceladas, es absolutamente increíble. De Vicenza viene esta coronación de espinas, que es una coronación de espinas donde también Caravaggio se inspira, y se inspira concretamente en una obra de Rubens, para la posición, por ejemplo, de los brazos y para la posición, por ejemplo, del tronco. Ha sido una pintura que ha estado también cuestionada, porque se pensaba que no era de Caravaggio, pero últimamente, bueno, pues ya desde los años 70 no hay duda, es verdad, que cuando se acerquen a ella pueden ver que es bastante irregular. Por ejemplo, Cristo está bastante bien pintado. Sin embargo, pues los sayones hay partes un poquito más flojas. Y este San Francisco es la última obra que pinta Caravaggio antes de abandonar Roma por el asesinato en 1606. Se han visto en la figura pues rasgos del propio pintor, y es como un acto de contrición, nos da la impresión de para pedir perdón por lo que ha hecho. De todas maneras, la imagen parte también de trabajos de los Carracci, pero la concentración, la forma en la que está, cómo emerge de la luz, lo hace una obra muy especial. En esta sala ya empezamos, bueno, pues con obras de los seguidores. En este primer caso es Rubens. Tenemos esta figura de esta cabeza, que tiene relación, es un boceto para esta obra que ahora actualmente se encuentra en Graz. Pero ¿de dónde sale? Bueno, pues tiene muchísima conexión con esas primeras obras de Caravaggio de esos muchachos. No es lo mismo, porque no son copistas, simplemente son fuentes de inspiración que luego reelaboran con gran maestría, y que sí ves que hay algo, pero que no es lo que consideramos un trabajo de copia. También, por ejemplo, de Rubens tenemos esta adoración. La parte de arriba, sobre todo, también el tratamiento que tiene de la luz viene de obras de Caravaggio. Este Santo Entierro, que tiene que ver, bueno, pues con otra de las obras maestras de Caravaggio, pintado para la Chiesa Nuova, que se encuentra actualmente en los Museos Vaticanos. Y lo que tiene gracia, por ejemplo, de este dibujo es que está fechado hacia 1614-1615, y Rubens ya llevaba viviendo en Amberes como unos 6 años. ¿Eso qué quiere decir? Que él se llevó abundante material y luego reelaboró en su taller. Es verdad que, bueno, pues por ejemplo, bueno, pues la posición que toma para todo el grupo es una posición también muy en conexión con la obra de Caravaggio. Introduce modificaciones, pues como pueden ser, por ejemplo, esta antorcha que tenemos aquí. Hay modificaciones, por ejemplo, en el pie de San Juan, pero la idea en conjunto procede de esta obra de Caravaggio. Del Schemer, que es el pintor, la representación que tenemos de pintor alemán que está en Roma hacia 1600. Yo, si visitan la exposición,
Estas obras son muy pequeñitas porque son obras de gabinete, están pintadas sobre cobre. Acérquense a verlas. La técnica es espectacular. Es muy delicada, de una gran poesía en muchos aspectos. Los paisajes, por ejemplo, en el caso de las Tres Marías, son espectaculares y yo creo que es una obra para el disfrute y también para ser contemplada muy, muy de cerca. Bueno, de Judith, en este caso, lo que tenemos es, bueno, pues, más... ¿En qué se inspira? Pues en general en la composición, en el tema, en ese interior oscuro que también modifica. Por ejemplo, en el caso de las Tres Marías, pues fíjense en esta posición de esta figura que va a tener un amplísimo recorrido entre muchos artistas. Es el caso también, por ejemplo, ese mismo gesto lo encontramos ahí. En la sala 4, que es esa sala que digo que está dedicada al coleccionismo, pues encontramos esta obra de Hohnstorff que viene del Hermitage. Es una obra también bastante poética y bastante lírica, porque Hohnstorff no, y bastante excepcional, porque el catálogo que suele tener Hohnstorff no es precisamente como esta obra. Lo que pasa que son pinturas que hemos podido detectar que en un momento determinado formaron parte de esas colecciones de los palacios romanos. Tenemos, por ejemplo, de Hohnstorff este Orfeo, que decirles, fíjese la posición, hemos visto qué es lo que pasa, bueno, pues con ese San Juan Bautista que viene de Nelson Atkins. Es que la inspiración yo creo que es evidente, no es copia, es monumentalidad, el cómo ha colocado al personaje, cómo lo ha puesto, independientemente que luego sean dos figuras completamente distintas. Pero yo creo que esto es uno de los puntos en los que a lo largo de toda la exposición queremos hacer hincapié. Por ejemplo, aquí tenemos el Amor Victorioso, es una pintura que no está a la izquierda de Caravaggio, que está en Berlín, pero es lo mismo. O sea, es el descaro, por ejemplo, que Caravaggio tiene al representar este amor completamente de frente, enseñándonos el sexo, encima con un carácter burlón. Es una obra sobre la que se han escrito ríos y ríos de tinta. Bueno, pues nos vuelve a llevar también a esas posiciones que utilizan para ese, en este caso, para Orfeo. De Hohnstorff tenía un apodo. Ya entramos en el mundo holandés un poco, estamos en la sala del coleccionismo. Se le llamaba Gerardo del Enote, le llamaban los italianos. ¿Por qué le pusieron el mote? Bueno, pues porque era un pintor que trabajaba los nocturnos, es decir, trabajaba reuniones en interior y estudiaba pues sus composiciones a luz de candelas o a luz de velas, que va a ser lo que vamos a ver casi a lo largo de toda la composición, de toda la exposición. Estas composiciones tuvieron una gran acogida, pero no solamente entre las grandes familias fuera y dentro de Roma. Hohnstorff además fue un pintor que tuvo la suerte de, precisamente de, por el éxito que tuvo, de poder trabajar casi por libre sin el patrocinio. Esto pasó también, pues no solamente en Roma, en sus últimos años en Roma, sino también cuando él regresa a Utrecht. Y es un poco, pues, ese mundo de las tabernas, ese mundo de las alcahuetas, ese mundo de los burdeles, donde bueno, pues la gente se reúne a escuchar música, a comer, a pasarlo bien, a jugar a las cartas, a jugar a los dados. De Renier tenemos este retrato, que es un doble retrato, además es un retrato bastante original para ser del siglo XVII. ¿Por qué? Porque es, por un lado, un autorretrato del pintor, que lo tenemos aquí, que está retratando a su vez a su mecenas, en este caso Vincenzo Giustiniani. Y los dos miran hacia afuera, es como si en este juego el espectador, el visitante, les hubiera interrumpido en su tarea, en el uno en la tarea de posar y en el otro en la tarea de pintar. Es un cuadro bastante realista, por ejemplo, fíjense en cómo ha reproducido el canto del lienzo. El canto del lienzo es que no le falta absolutamente nada. O sea, los clavos están bien detallados, cómo ha girado la tela.
De Renier también tenemos este San Juan Bautista, que volvemos otra vez al mismo prototipo. Vuelve a estar sacado, extraído, bueno, pues de esa obra magistral de Caravaggio. Renier también trata, pues, del juego, este mundo divertido y este mundo de tramposos, porque en todos estos cuadros, lo mismo que Caravaggio, se juega con la luz y se juega con la sombra, y todo lo que nos vamos a encontrar en la sombra va a ser la trampa, es decir, el personaje que tiene la carta escondida, el personaje que está, por ejemplo, pues una alcahueta que está esperando a ver qué es lo que pasa con una pareja amorosa. Es, yo creo que una constante. De Justino Flamingo tenemos esta pintura que además decoró precisamente el Palacio de los Giustiniani en Roma. Es una pintura extraña donde vemos que solamente es un pintor que no sabemos, no conocemos su identidad, y que se queda simplemente en lo epidérmico de Caravaggio, es decir, coge forma, la forma de pintar, pero no coge absolutamente nada más, todo ese mundo de emociones, ese mundo con carga emotiva que tiene Caravaggio de tensión y de drama, queda ausente de estas pinturas. Un sarcófago que hemos puesto del siglo II después de Cristo, que es una obra maestra del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y hemos tenido la suerte, la inmensa suerte, de que es una variación de un sepulcro que perteneció a los Giustiniani, y tiene interés por esta figura que tenemos aquí, Cletemestra. Esta figura guarda bastante relación con la posición que tiene la Magdalena en Éxtasis, que es una obra perdida de Caravaggio, pero que conocemos a través de una copia de uno de sus grandes copistas, que fue Finson. De Baburen tenemos el Santo Entierro, que volvemos otra vez a lo mismo. O sea, ¿cuál es la matriz? La matriz es el Santo Entierro de Cristo de Caravaggio. O sea, ya no solamente es verdad que hay variaciones, pero en este caso, pues por ejemplo, volvemos a encontrar a la figura con los brazos abiertos, cómo organiza los grupos en torno a Cristo. Sin embargo, por ejemplo, Baburen, entre las características que tiene, es un pintor, por ejemplo, que a la hora de construir es bastante geométrico, utiliza unas pinceladas bastante empastadas y tiene una forma muy peculiar de pintar el cabello, porque lo va agrupando en mechones. En los dos ejemplos, en dos de los ejemplos que tenemos en la exposición, esto se puede contemplar sin ningún tipo de problema. De Jaes, y precisamente también de esa iglesia de San Pietro y Montorio, tenemos este escarnio de Cristo. Es una obra que es bastante, es como si estuviera construida en dos fases, porque por un lado tenemos a estos sayones que son excepcionales, parece casi que se salen del cuadro. Sin embargo, la figura de Cristo se nos queda muchísimo, muchísimo más plana. Tanto esta obra como la anterior son dos de las pinturas que, como comentaba al principio, proceden de la Capilla de la Piedad. Bueno, esto es un poco el montaje que hicimos, porque fue un montaje difícil. Hubo que, bueno, pues por un lado panelar, pero luego lo que queríamos era encajar las pinturas. Hubo que hacer, bueno, pues unas cajas más grandes, por supuesto, que la pintura, y luego se taparon con un sobremarco, bueno, pues también un poco para dar ese efecto que puedes encontrar en una iglesia. La sala, que está dedicada a Utrecht, pues del pintor que no hemos hablado, es de Terbruggen. Terbruggen fue el primer pintor de Utrecht que llegó a Roma, llegó creo que fue en 1607. El promedio de años que suelen tirarse todos estos pintores de los que estoy hablando en Roma suelen ser unos 10 años. Y concretamente de Terbruggen no se sabe nada de lo que pudo hacer en los años que estuvo en Roma, que en este caso creo que fueron 7. Lo que sí es verdad es que él, cuando regresa a Utrecht,
renueva completamente el repertorio religioso. En este caso es una cena de Emaús, pero que esta cena de Emaús tiene relación, pues volvemos a la matriz, en este caso es la cena de Emaús que se encuentra en la National Gallery de Londres. La verdad es que se ve fatal. O sea, es una cosa. Yo no sé, independientemente de que estén también un poco oscuras, yo creo que que hay también demasiada luz. Bueno, pero me tienen que creer. Esto es la vocación. Esto es la vocación de San Mateo. La vacación de San Mateo de Terbruggen, donde bueno, pues vuelve a utilizar otra vez los patrones, en este caso extraídos de la capilla Contarelli. Vemos bueno, pues como hay relación, por ejemplo, en esta figura que sirve de nexo entre los dos grupos, la volvemos a encontrar. La orquestación, es decir, a un lado queda. En este caso aquí tenemos a Cristo y a un apóstol, aquí aunque no vemos vuelve a aparecer Cristo y un apóstol, es decir, los trazos generales de esa composición, pero luego también hay otro detalle importante y es la influencia que recoge de otro pintor del norte que se llama Marinus, al que le gustaban muchísimo los bodegones, los libros y que es un auténtico maestro. Y de Terbruggen comentarles, les gustan muchísimo los turbantes, es muy rara la pintura donde no aparece una mujer con un turbante. Y yo creo que de este pintor hay que destacar algo, lo que hay que destacar es el cromatismo. Tiene un cromatismo elegante hasta decir basta, con unas combinaciones de colores muchas veces que parecen casi imposibles, pero que en los cuadros quedan fenomenal. Por ejemplo, es el caso de estos músicos, el cómo están pintadas pues estas telas de esta manga, la forma también elegante en la forma en cómo nos presenta al personaje. Esta pintura procede de la colección del museo, es una bueno, pues de estas que sirvieron de base para decidirnos a organizar la exposición, es Esaú vendiendo su primogenitura y vemos como en este caso sí lo que utiliza bueno, pues es el foco de luz, es una candela, construye en planos paralelos que se van introduciendo los cuatro personajes y es lo mismo. Por ejemplo, los cromatismos en esta figura son preciosos con una contraposición de verdes muy bonita que rompe pues, con muchos toques, por ejemplo, de rojo. De Baburen pues tenemos esta coronación que tiene relación con otra coronación de espinas de Caravaggio, que en este caso se encuentra en Viena. Es un cuadro que pedimos porque consideramos que era esencial para la exposición, pero al final pues no pudo ser porque lo habían incluido en un tour de obras maestras para Estados Unidos y no lo podían y la pintura no la podían sacar. Pero bueno, si no hubiera pasado. Si hubiéramos tenido la suerte de haberlo hecho en otras fechas, el cuadro posiblemente pues lo hubiéramos podido tener aquí en Madrid. Y es evidente lo mismo, la posición de los sayones, cómo empujan con las cañas para encajarle bien la corona. Baburen es un pintor que cuando llegó a Holanda lo que renovó fue la iconografía y los modelos, sobre todo de la pintura religiosa, pero también de esas escenas de género. Es un pintor que tiene una pincelada muy empastada. Por ejemplo, se ve muy bien en el rostro de Cristo, como ha pintado, por ejemplo, los ojos. Y es un pintor también que le gusta muchísimo a la hora de construir, por ejemplo, pues esas cabezas, los tierras y los rojos. De Baburen es también este músico que tiene, pues, por ejemplo, la originalidad de haber firmado el reverso de la hoja. Estas figuras tienen muchísima aceptación, son muy populares todas estas figuras de músicos o de cantantes de medio cuerpo.
Y de Hohnstor, pues volvemos otra vez a esas reuniones donde no falta de nada. Tenemos la candela, que en este caso, pues para ese estudio de calidades, ya no solamente es la iluminación, sino que es esa iluminación a través de un cuerpo. Ah, vale, voy acabando. De Francia, pues tenemos de Bouet este San Sebastián, la adoración de la Virgen, y aquí me voy a parar, Valentín de Boulogne. Valentín de Boulogne es un cuadro del museo y es uno de los grandes pintores, yo creo, que nos quedan por descubrir. No solamente en él vamos a encontrar pues lo que es la forma en que pinta Caravaggio, ese claroscuro, sino también, por ejemplo, todo ese mundo interior es el más poético y el más lírico de todos los pintores franceses. De Vignon, pues tenemos este martirio, que también enlaza pues con la obra de Caravaggio. Fíjense cómo, por ejemplo, el sayón es prácticamente el mismo modelo y va vestido de la misma manera. Pensionante de Saraceni, que es, no sabemos también quién es, pero le interesa muchísimo los gestos, todo ese mundo de gestos, que es lo que coge de Caravaggio. Y Tournier, que es otro pintor que a lo que va a explotar sobre todo van a ser pues esas reuniones informales en tabernas y prostíbulos. De la última sala me gustaría destacar esta obra de Finson, es una Magdalena en éxtasis, que corresponde a una copia de una obra perdida de Caravaggio. Más que un éxtasis, lo que es un desvanecimiento, y esta es la figura que guarda relación con ese relieve que les he enseñado de la sala 4, que, bueno, pues la posición de esa figura sí es verdad que guarda gran paralelismo. Es una figura muy limpia, donde ha desaparecido todo lo anecdótico y simplemente hay dos motivos que están en conexión con la Magdalena, que es aquí está la cruz y aquí tenemos el cráneo. De Finson también tenemos esta obra, lo que pasa que es bastante, bastante manierista, la instalación del Finson. Y luego tenemos a Stone, Matthias Stone, es un pintor del que no se sabe nada, pero también del que tuvo una vida bastante movidita en el sur, sobre todo en Nápoles. Tenemos este David, la cena de Maús, que es una obra que no se les va a pasar por alto precisamente por el colorido y donde nos vuelve a recordar a esos modelos de Hohnstor. Y luego tiene esta obra también que es muy grande, que es la flagelación de Cristo, con un Cristo completamente idealizado. Y terminamos ya, bueno, pues con la obra maestra, que es la obra maestra el Martirio de Santa Úrsula de Caravaggio, que lo hemos instalado aparte. Y es la obra que estuvo bastante cuestionada, porque en un principio pues estuvo atribuida a Preti, después se la atribuyó a Caravaggio, y en estos momentos pues yo creo que es la obra mejor documentada de Caravaggio que tenemos. Sabemos para quién la pintó, sabemos cuál es el tema, porque el tema tampoco estaba como muy claro, y tenemos a la izquierda pues a Atila, rey de los hunos, en el momento en que le dispara a Santa Úrsula, porque todavía tiene la mano atrás del arco, le dispara una flecha que es la que le va a matar. Tenemos un autorretrato de Caravaggio y tenemos, bueno, pues yo creo que es una de esas obras con toda esa fuerza, con toda esa emoción, que cierra pues a la perfección esta exposición que hemos dedicado a Caravaggio y a los pintores del norte. Pues con esto acabamos y les pido disculpas por el tiempo extra.